Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Amable, ya lo creo. La mocosa se traía algo entre manos, aunque Andrew no tenía ni idea de qué se trataba. Le había creído cuando ella dijo que no planeaba fugarse. Era demasiado inteligente para eso. Suponía que podía intentar algo cuando regresaran a suelo británico, pero no antes. Pero cuando llegaran a suelo británico, él querría deshacerse de ella. ¿No? ¿Ocurre algo? oyó que ella preguntaba. De pronto parece muy escéptico. Él la miró. Cabello castaño, ojos verdes, vestido azul. Nada había cambiado, y sin embargo, él se sentía diferente. Pero no era debido a ella, se dijo a sí mismo. Era cierto que su presencia había hecho que este viaje fuera diferente a cualquier otro, pero ella no era el motivo de su desasosiego. Hacía ya varios meses que no se sentía del todo bien. Algo en su interior había cambiado. Se sentía descentrado, inquieto. Era una sensación que para él solía significar que era hora de zarpar. La suya no era un alma que pudiera permanecer en un sitio durante mucho tiempo. Era una realidad básica de su existencia, tanto como su humor descarado, con sus ojos azules o su fascinación por las cosas mecánicas. Por ese motivo, les había suplicado a sus padres que le permitieran abandonar Eton en el último año y sumarse a la Marina. Por eso, ellos se lo habían permitido, aunque Andrew sabía que hubiesen preferido que finalizara sus estudios. Ni siquiera intentaron sugerir que fuera a Cambridge, a pesar de que Andrew siempre había sentido pasión por la ingeniería y la arquitectura, y podría haber tenido algún tutor. Nunca habría podido soportar los tres años de universidad, o por lo menos, no en aquel entonces. Ni siquiera podía quedarse sentado. Las conferencias y los seminarios habrían sido para él una absoluta tortura. Sin embargo, era un desasosiego diferente el que había echado raíces en su pecho últimamente. Una necesidad de cambio, sí, pero no un cambio constante. Volvió a visualizar esa casa de campo, la que le rondaba por la cabeza desde hacía tanto tiempo. Cada vez que pensaba en ella, había cambiado un poco. Un enrejado por aquí, un nuevo trabajo en piedra por allá, y por supuesto, nunca estaba muy seguro de su tamaño. ¿Quería vivir solo? ¿Tener una familia? No podía ser demasiado pequeña, decidió. Aunque nunca tuviera su propia familia, necesitaría mucho espacio para sus sobrinas y sobrinos. Los niños necesitaban espacio para corretear y explorar. Su propia niñez había sido magnífica. Los niños Rockesby y Bridgerton habían formado su propia pequeña tribu y tenían dos fincas enteras para jugar. Pescaban y trepaban árboles, y habían creado todo tipo de historias imaginarias, con príncipes y caballeros, piratas y reyes, y, por supuesto, Juana de Arco y la reina Isabel, porque Billy Bridgerton se había negado a ser la dama en apuros. Cuando llovía, jugaban a juegos de mesa y construían castillos de naipes. Andrew suponía que allí también había aprendido muchas lecciones, pero incluso esas habían sido divertidas gracias a los tutores que sus padres habían sabido elegir con tanto acierto. Ellos entendían que aprender podía ser divertido, que nada ganaban con una servil devoción por la disciplina por lo menos no con niños cuyas edades tenían solo una cifra. Sus padres eran personas sabias. Era irónico, y Andrew suponía, lógico, que ninguno de sus hijos lo supiera hasta que fueron adultos. Tenía una necesidad imperiosa de volver a ver a su familia. Había pasado demasiado tiempo. Capitán James. La señorita Bridgerton estaba ahora de pie junto a él, ni siquiera se había dado cuenta de que se había levantado de la mesa. Capitán James, repitió ella, ¿se encuentra bien? Eh, lo siento. Andrew se zarandió a sí mismo mentalmente. Solo pensaba. La verdad era que no había motivo para no decirle la verdad. Pensaba en mi familia. Ah, sí, su hermano, repuso ella, entrecerrando los ojos con algo parecido a la picardía. El que no exagera, Está casado con alguien espantoso que odia las fresas. Y, así de fácil, ella lo hizo reír. Le aseguro que no se la podría considerar espantosa. De hecho, le caería bien, ella. Pero cayó. Había estado a punto de contarle cómo Cecilia cruzó el océano para buscar a su hermano herido cuando simuló estar casada con un hombre que había perdido la memoria para poder seguir cuidando sus heridas. Cecilia no se consideraba a sí misma especialmente audaz o testaruda. Tampoco ahora, y a menudo decía que sería feliz si no tuviera que volver a viajar a más de 80 kilómetros de su casa. Pero cuando fue necesario, cuando otros la necesitaron, encontró su fortaleza. Andrew no podía revelar más información sobre su familia. Ni siquiera debió haber mencionado el nombre de Edward. Sin embargo, ¿Qué familia no tenía algún Edward en su rama reciente de su árbol genealógico? Pero si empezaban a hablar sobre George, Nicholas y Mary, esa combinación de nombres era bastante más peculiar. Y si el George mencionado antes estaba casado con Billy, la prima de Poppy... Los echa de menos, preguntó la señorita Bridgerton. ¿A mi familia? Por supuesto. Todo el tiempo. Y, sin embargo, ha elegido la vida en el mar. Andrew se encogió de hombros. También me gusta el mar. Ella reflexionó un momento y luego dijo, La verdad es que yo no echo de menos a la mía. Él la miró con verdadero asombro. Quiero decir, por supuesto que lo echo de menos, pero en este momento no estaba con mi familia. Ah, sí, recordó él. Estaba de visita en casa de su amiga en Charmond, la señorita Hermitage. Ella pestañó sorprendida. ¿Recuerda su nombre? ¿Acaso no debo llevarla allí de regreso? Poppy abrió la boca. Entonces él vio su expresión y se dio cuenta. Por el amor de Dios, mujer. No habrá creído que la dejaría en la dársena, ¿verdad? Poppy se mordió un labio. Bueno. ¿Qué clase de hombre cree que soy? Se apartó, furioso por el concepto que ella tenía de él. Por mil demonios, mujer, es usted quien siempre insiste en que soy un caballero. ¿Cómo puede pensar que no la llevaré a salvo hasta la casa de su amiga? Pues... La verdad es que me ha secuestrado, señaló ella, casi con cortesía. Otra vez con lo mismo, gruñó él. Ella abrió mucho los ojos e hizo un sonido que claramente se tradujo en No puedo creer que haya dicho eso. Él se llevó las manos a las caderas. Ya hemos acordado que no he tenido otra opción. Ella respondió a eso encogiendo un hombro. Eso es lo que usted dice. Él supuso que tenía razón, aunque no podía darle explicaciones. Ni siquiera sus padres sabían que había pasado los últimos siete años al servicio secreto de la corona. Aún así, no iba a picar el anzuelo y empezar a discutir acerca de cómo y por qué ella había llegado al Infinity. A pesar de todo, dijo en tono firme, no la dejaremos en una dársena como mercancía no deseada. Aún no estoy seguro de cómo la acompañaremos a su casa, pero lo haremos. Se lo prometo. Él la observó, esperando su contestación. Y ella respondió. Técnicamente, dijo con mucha cautela, soy mercancía no deseada. Él tardó un momento en digerir su comentario. ¿Quiere discutir sobre eso? Por supuesto que no voy a discutir que usted no debería llevarme a salvo a Bright House. Aunque quizá deba tener cuidado. Enarcó las cejas. Y Andrew recordó las numerosas veces que su hermana, su cuñada y otra cuñada le habían dado consejos innecesarios. Elizabeth no está tan dispuesta como yo a ignorar las reglas, expresó la señorita Bridgerton. Es muy posible que haya llamado a las autoridades. Sin mencionar a toda la familia Bridgerton, pensó él seriamente. Poppy volvió a acercarse a la mesa. Creo que sería imprudente que se acercara a la casa. Él estuvo a punto de sonreír. Está preocupada porque me arresten. <laughs> Estoy segura de que huiría de la ley. Él no sabía si era un cumplido, pero tampoco estaba seguro de que no lo fuera. Y, por supuesto, no sabía cuál de las dos posibilidades prefería. Se aclaró la garganta. Debo regresar. Hay muchas cosas que requieren mi atención. Ella asintió distraídamente mientras inspeccionaba varias piezas del rompecabezas. Me imagino... Me sorprende que haya permanecido en el camarote tanto tiempo. No tanto como a él. Le comunico que aún tengo la intención de cenar aquí, repuso, indicando la mesa con la cabeza, aunque parece que el rompecabezas lo ocupa todo. Ella sonrió sin remordimiento. Me temo que no puedo disculparme por eso. Tampoco esperaría que lo hiciera. Miró hacia abajo y vio una pieza que claramente pertenecía a las Islas Orcadas y la puso en su sitio. Ella alejó su mano. ¡Basta! ¡Es la segunda vez que lo hace! Lo sé, pero no tengo la culpa de ser mejor que usted en esto. La expresión de ella fue tan maravillosa que él tuvo que repetirlo. ¿Ha abierto la ventana? preguntó con tono inocente ella se dio la vuelta en su asiento. ¿Se abren? Él tomó otra pieza y la puso en su sitio. No. Nope. Esbozó una sonrisa burlona cuando ella se dio la vuelta y lo fulminó con la mirada. Perdón, no lo he podido evitar. Es evidente que no, protestó ella. Era noruega, dijo con amabilidad. ¿Me doy cuenta? Entonces... Como una confesión tan poco entusiasta que merecía un aplauso, agregó. Ahora lo veo. Nunca he ido allí, repuso él con su tono más conversador. Es decir, su tono habitual. A Noruega. Ella intentó encajar una pieza en la punta más meridional de África. Yo tampoco. Él sonrió, ya que ambos sabían que ella nunca había salido de Inglaterra, por lo menos no a tierra firme. No encajará, dijo él con toda amabilidad. Ahí tiene América del Sur. La señorita Bridgerton frunció el ceño mirando la pieza de rompecabezas que tenía en la mano. Tenía forma de rombo, con un triángulo verde de tierra que sobresalía de uno de los lados cortos. El resto era agua celeste. ¿Está seguro? preguntó. Entrecerró los ojos para leer la letra diminuta. Hay una C. Y una A. Pensé que debía ser el cabo de buena esperanza. O el cabo de hornos, dijo él. Pues qué confuso, declaró ella, algo irritada. Dejó la pieza sobre la mesa con un chasquido. Podrían inventar nombres que no sonaran exactamente iguales. Él sonrió burlón. No le quedó más remedio. Poppy apretó la punta de su dedo índice sobre el de las piezas y la deslizó formando un ocho. Entonces, lo sorprendió totalmente al decir, «Mentí. Antes». Él se volvió, en voz baja, dijo, «Dígame». Ella tardó un momento en hablar, y cuando lo hizo, su voz fue de una solemnidad que él nunca le había percibido. «Sí. Echo de menos a mi familia». No de la manera que usted cree. Yo. No me alejo de ellos tanto como usted, o durante tanto tiempo, pero echo de menos a mi hermano, el que falleció. Lo echo de menos constantemente. Ella dejó que él viera su rostro solo un segundo antes de darse la vuelta, pero, aunque no hubiese visto la pena en su mirada, se habría dado cuenta por la desolada postura de sus hombros. Como si sus extremidades estuvieran despojadas de vida. Siento mucho su pérdida, dijo él. Ella asintió y tragó saliva mientras miraba las piezas del rompecabeza, sin poder concentrarse. Era mi hermano preferido. ¿Cómo se llamaba? Ella lo miró, y en sus ojos él vio un diminuto destello de gratitud por haberle hecho esa pregunta. Roger, respondió. Se llamaba Roger. Andrew pensó en sus hermanos. No tenía uno preferido, o por lo menos no creía tenerlo, aunque todos sus hermanos estaban vivos. Andrew podía imaginar el dolor de ella más claramente de lo que podía imaginarse. Su hermano Edward era oficial del ejército y había desaparecido en América durante la guerra. Andrew lo había creído muerto. No se lo había dicho a nadie. Su madre, en particular, lo habría regañado sin parar si él hubiese sugerido siquiera que había perdido toda esperanza. Sin embargo, en su corazón, Andrew había empezado a llorar su muerte. Había creído muerto a su hermano durante casi un año, y le hubiese gustado ofrecerle a Poppy algunas palabras de consuelo. Pero no pudo. La historia del regreso del capitán Edward Rockesby de entre los muertos era demasiado conocida. Así que Andrew solo se sentó junto a ella y repitió: Lo siento. Ella asintió con un movimiento brusco de cabeza, pero entonces, después de solo unos instantes, apretó la boca con resolución. Tamburileó con los dedos sobre la mesa varias veces y luego estiró la mano para tomar la pieza del rompecabezas que había tenido antes. Debo decir, dijo, con una voz que dejaba claro que estaba cambiando de tema. Que no se parece en nada a un horno. Andrew tomó la pieza de su dedo con una sonrisa. Creo que lo bautizaron con el nombre de Horn. ¿Quién? Él sonrió. Horn es una ciudad de los Países Bajos. La explicación no pareció impresionarla. Mm, bueno, tampoco he estado allí. Él se inclinó hacia ella, lo suficiente para empujarla con el hombro en un gesto cómplice tampoco yo. -Me sorprende declaró ella, mirando apenas en su dirección. -Hubiese creído que ha ido a todas partes, menos a Noruega, aparentemente. -¡Vaya, no! -Mi negocio me lleva siempre por rutas conocidas. Era cierto, la mayor parte del tiempo, Andrew transportaba documentos a los mismos tres o cuatro países, a España y Portugal principalmente. -¿Cómo se escribe? preguntó ella de pronto. Horn. H. O. O. R. N. ¿Por qué? Solo me preguntaba por si allí no habría alguna ciudad de buena esperanza. Él se echó a reír. Si así fuera, me gustaría visitarla. Sin embargo, Poppy no había terminado con sus preguntas. ¿Sabe cuál fue bautizado primero? ¿Cuál de los cabos? Creo que fue el de Buena Esperanza. Si mal no recuerdo, un rey portugués le puso ese nombre. ¿Portugués? dice usted. Entonces queda resuelto. Pasaremos por Buena Esperanza de regreso a Lisboa. Sus ojos se encendieron de alegría. ¿Cree que el señor Carroway sabrá cuál es el camino? Si ha leído esa horrible guía de navegación, lo sabrá. Ella lanzó una alegre carcajada un sonido maravilloso, lleno de humor y regocijo. Era el tipo de sonido que Andrew no estaba acostumbrado a escuchar en alta mar. Los marineros hacían bromas, pero eran vulgares, masculinas, nada tan inteligente como las ocurrencias de Poppy Briggerton. Poppy. El nombre le sentaba bien. Habría sido una lástima que hubiese sido triste y demacrada. Buena esperanza. dijo alegremente. Adoptando un acento que él estaba seguro que no existía en ningún sitio fuera de ese camarote. Buena esperanza. Basta, dijo él, no puedo soportarlo. Buena esperanza. Repitió, casi cantando, el sitio más esperanzado de Portugal. Sinceramente, ese acento es lo más horroroso que he oído jamás. Ella se volvió, fingiendo sentirse agraviada. ¿No cree que sueno como una holandesa? En absoluto. Ella soltó un falso gruñido. ¡Qué desilusión! Me he esforzado tanto. Eso ha sido evidente. Ella le dio un codazo y luego indicó con la cabeza las piezas del rompecabezas. Supongo que no verá el cabo de buena esperanza en medio de este desorden. Él la miró de reojo creí que no quería ayuda. No quiero ayuda cuando no la pido, aclaró ella. Me temo que solo me gusta ofrecer ayuda cuando me lo piden. Quiere decir que no lo ve. Él esbozó una sonrisa obstinada. En absoluto. Ella volvió a reírse y echó la cabeza hacia atrás alegremente. Andrew se quedó paralizado. Había creído que era bonita, pero en ese momento pasó a ser mucho más que eso. Bonita era algo apagado, estático, y Poppy Bridgerton no era nada de eso. Dios mío, dijo secándose los ojos, si me hubiese dicho cuando llegué que me estaría riendo a carcajadas, por supuesto que yo no le habría creído. Sí, bueno, sus palabras se apagaron, y él pudo ver el momento en que sus pensamientos la obligaron a volver a comportarse con decoro. Su expresión se volvió más cerrada y, de pronto, la magia desapareció. De todos modos, seguramente preferiría estar en casa. Lo sé, repuso él, y sintió un intenso deseo de cubrir su mano con la suya, pero no lo hizo. Ella vaciló al hablar. Sus palabras salieron muy lentamente, y aunque levantó sus ojos hacia los de él, no los mantuvo mucho tiempo. Luego miró a un punto indefinido detrás de su hombro. No quiero que piense que solo porque a veces me ría o incluso aprecie su compañía... Lo sé, dijo él. Ella no necesitaba terminar la frase. Él no quería que ella terminara la frase, pero lo hizo de todos modos. No debe creer que lo perdono. Él también lo sabía. Fue un golpe que dio en el blanco. Un golpe profundo. Se puso de pie. Debo irme. Ella no dijo nada hasta que él llegó a la puerta, pero su buena educación debió salir ganando, porque antes de que se fuera, ella dijo Gracias nuevamente por el rompecabezas. Con mucho gusto. Espero que lo disfrute. Lo haré. Yo. trago saliva. Lo estoy disfrutando. Él inclinó la cabeza y bajó la barbilla en un gesto marcado y rígido, que mostró todo el respeto que tenía para ofrecer, y luego se largó del camarote. Andrew ya estaba en la cubierta cuando se tomó un momento para respirar. No había sido su intención irse tan repentinamente, pero la señorita Bridgerton lo había hecho enfadar, y. ¡ay, maldición! ¿A quién quería engañar? Ni siquiera tenía pensado ir a su camarote antes de que anocheciera, pero por alguna tonta razón había querido ver cómo le iba con el rompecabezas. Entonces había tenido que inventar una excusa para estar allí. No sabía siquiera qué había tomado de su armario. Metió la mano en su bolsillo y sacó un calzoncillo. Por todos los cielos. Por un momento pensó en arrojarlo por la borda. Lo último que necesitaba era que alguno de sus hombres lo sorprendiera con el calzoncillo entre sus manos, como una lavandera loca. Pero no se atrevía a tirar una prenda que estaba en perfectas condiciones, solo porque ella. no, porque él. Eh, sin duda, no era porque ellos. Hizo una pelota con la prenda y la metió en su bolsillo. Está. pensó. Esta era la maldición de la que tanto se quejaban sus hombres. Una mujer a bordo no iba a hacer que un rayo partiera el mástil, ni que apareciera una plaga de ratas y langostas, pero podía volverlo loco. Para cuando llegaran a Portugal estaría medio loco, y cuando regresaran a Inglaterra estaría loco de atar. Loco de atar. ¿Ocurre algo, capitán? Andrew levantó la mirada. No quería imaginar la expresión que tendría en la cara cuando había obligado a uno de sus hombres a reunir valor para preguntarle algo semejante. Un joven marinero nuevo llamado John Wilson estaba a pocos metros y lo observaba con curiosidad y preocupación. Andrew no sabía cuál de las dos. Nada, respondió Andrew con voz cortante. Las mejillas ya curtidas de Wilson enrojecieron e hizo un gesto brusco. Por supuesto, disculpe por preguntar. Por mil demonios, ahora Andrew se sentía el peor de los canallas. Eh, ¿Qué tarea tiene para hoy? Preguntó, con la esperanza de que su demostración de interés borrara su actitud anterior. Además, la pregunta no estaba de más. Era completamente normal que hiciera esa pregunta cuando se cruzaba con alguno de sus hombres, cuando no tenía un calzoncillo metido en el bolsillo. Porque no podía admitir que había querido ver a una muchacha. Por todos los cielos, este viaje sería larguísimo. He estado arriba, respondió Wilson, señalando las jarcias con la cabeza, controlando los cabos. Andrew se aclaró la garganta. -Todo en orden. -Sí, señor. Solo he debido reparar una y no había sido nada grave. Excelente. Andrew carraspeó. Eh, —Bien, no los retendré más. —No hay problema, señor. Mi turno acaba de terminar. Me dirigía abajo. Es mi turno para una hamaca. Andrew asintió. Como en muchos buques similares, las hamacas se compartían. Los hombres no dormían todos al mismo tiempo, ya que no era posible. El puente nunca podía permanecer vacío y una parte reducida de la tripulación debía trabajar de noche. El viento no se detenía cuando bajaba el sol. Los dormitorios ya estaban atestados. Habría sido un derroche de espacio haber proporcionado una hamaca para cada marinero. Andrew no sabía bien qué tipo de rotación habían planificado los marineros para compartirlas. Había visto que se hacía de diferentes maneras, en distintos barcos. A pesar de todo, no había bromeado cuando le dijo a Poppy que se negaba a dormir abajo. Se acabó su época de dormir en hamacas en cuanto ingresó en la marina. Él era el capitán del Infinity. Se había ganado el derecho a no dormir en las lonas sudorosas de otros hombres. La litera libre del camarote del señor Carroway tendría que servirle durante el resto del viaje. Andrew estaba acostumbrado a la incomodidad, pero ¿Por qué dormir en el suelo cuando había una cama en perfecto estado al otro lado del pasillo? No sería tan agradable como su cama, pero como su cama estaba ocupada actualmente por Poppy Brillerton. Su cama... Poppy Brillerton... sintió que algo se retorcía en su interior, algo sospechosamente parecido al deseo. No, dijo en voz alta. No. Capitán. Por mil demonios. Wilson lo había oído. -Nada -replicó. Esta vez no le importó si aterrorizaba al hombre con el tono de su voz. Wilson se fue corriendo y Andrew se quedó a solas, con una terrible sensación en el pecho y el calzoncillo en los bolsillos.